Citroën, Creative Technology. Buenas tardes. El Rota ya empezó a entrenar con Javi Rivas, el entrenador portuense, que estuvo el año pasado en el Atlético Sanluqueño B. Se ha hecho cargo de esta plantilla. Y lo primero que le vamos a preguntar, Javi, ¿cómo y de dónde vienes tú? Bueno, pues buenas tardes ante todo. Yo vengo ahora del Atlético Sanluqueño, me he llevado 4 temporadas allí, entrenando al filial. Y el objetivo nuestro pues era formar chavales para intentar que debutaran en principio cuando yo llegué en tercera, y luego cuando subieron a segunda B, pues que debutaran en segunda B. El saltito era muy alto porque el equipo estaba en preferente, conseguimos hacer un grupito bastante bueno y ascendimos el equipo a primera andaluza y llevamos 2 añitos el sanluqueño B manteniéndose en la categoría y yo creo que haciendo por lo menos buen fútbol y viendo chavales que pueden debutar en el primer equipo. Y anteriormente pues estuve también en el filial del Portuense y lo mismo, estaba el equipo en segunda B y la intención era sacar chavalillos y ascendimos el equipo a preferente también, con chavales allí del puerto de la base, hasta que desapareció y ya todo el mundo sabe de aquí de Rota lo que sucedió con el Portuense que el año pasado lamentablemente pues desapareció. Y este año me dijeron la oportunidad de intentar entrar aquí en el Rota con un equipillo joven, con la misma filosofía prácticamente que los equipos en los que he estado, gente joven con ganas de jugar y de correr y de trabajar. Y la verdad que, hombre, la única diferencia que hay es que el Rota es el equipo de aquí de la ciudad y por encima nuestra pues no hay nadie y es un aliciente para mí porque las otras veces sí que es verdad que los filiales muchas veces están atados por el equipo de arriba, ¿no? Bueno, conoces ya, como me has dicho a micrófono cerrado, como se suele decir, conoces el equipo, conoces lo que tienes en las manos, el equipito este, ¿tiene calidad para luchar por estar ahí arriba? Sí, hombre, ya el año pasado Juan hizo una temporada magnífica, lleva 2 años al frente del equipo y la verdad que hizo aquí dos campañas muy buenas y prácticamente la base del equipo se ha quedado. Lo único que hay que mirar también los equipos rivales que se refuerzan. Sí es cierto que el año pasado la categoría, bajo mi punto de vista, bajó un poquito con respecto a años anteriores y este año pues empezamos con mucha ilusión. Conozco a los jugadores, algunos incluso desde Benjamines, Alevines, Infantiles, pues prácticamente estas edades, los que más y los que menos, pues nos movemos, como antes usted decía, categorías Benjamines, Alevines, Infantiles, y hemos visto la mayoría de estos chiquillos pues crecer, ¿no? Y después hay un remillete también de chavales veteranos que llevan muchos años aquí en Rota y que son los que tienen que darle un poquito la salida a los chavales jóvenes, ¿no? Tienes un problema que han abandonado el club varios de los veteranos. ¿Cómo se refuerza eso? Pues eso nada, eso es dándole paso a los jóvenes. Los veteranos como Iker Casilla pues tienen que darle paso a los chavales con 19, 20 años. Y los veteranos sí que es verdad que se notan al principio, pero ya los veteranos últimamente, si miras los minutos que van jugando y eso ya por problemas por problemas familiares o por problemas de trabajo, laborales, ¿no? Ya quiera o no quiera, ya en estas categorías tenemos que ir dándole paso a los chavales que tienen juventud y lo mejor de todo esto sería que haya algún chiquillo que despuntara este año y pudiéramos darle la salida y continuar creciendo en esto del fútbol, ¿no? Yo que lo he visto entrenar, lo vi entrenar ayer, pero lo he visto entrenar en otras ocasiones, lo he visto en el banquillo, he estado con el Rota, con la Roteña, en temporadas anteriores. Es un entrenador fuerte, de estos de los que le gusta la lucha, de los que le gusta la entrega y sobre todo en los entrenamientos se vacía. Y bueno, yo creo que va a ser una buena temporada al frente del Club Deportivo Rota, pero lo vamos a preguntar. ¿Qué límite te has puesto? Yo el límite infinito, como las matemáticas. Yo empezamos a trabajar y todo lo que venga, bienvenido sea, ¿sabes? Nos marcamos objetivos dominguito a dominguito, jugar con los chavales, que vayan aprendiendo, que vayan intentando coger la forma nuestra de jugar y correr y trabajar y humildad, sacrificio, eso es lo que yo siempre impongo a los chavales. Tengo mucho carácter, le impongo a los chavales mucho carácter y los 90 minutos hay que correr, hay que trabajar y el que no esté, pues para afuera y que salga otro compañero que con 20 años hay que trabajar y que correr. Bueno, dile algo para despedirnos, dile algo ilusionante a la afición verderrona. No, lo único que yo creo que intentaremos, Juan ha puesto el listón muy, muy alto, al que la verdad que le tengo una gran admiración, y intentaremos por lo menos estar a la altura del entrenador que estuvo anteriormente y la ilusión es no marcarnos ningún tope, sino ir trabajando y hasta donde los chavales y yo podamos dar, ¿no? Mucha suerte en esta nueva etapa, Javi. Muchas gracias a usted.